Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que bien. En este breve video les voy a mostrar un truquito para enrollar el rollo en su cámara analógica y que le quede la pestañita, la primer punta de los fotogramas para que puedan sacar su rollo más fácilmente. Bueno, este que vamos a ver primero es un rollo que está vencido, un rollo de prueba. Ustedes no vayan a hacer esto, simplemente les voy a mostrar qué está pasando dentro de la cámara y en qué consiste este truquito que vamos a realizar para que nos quede la pestaña inicial del rollo y sea más fácil sacarlo para su revela. Vamos a pegar el oído a la tapa de la cámara del lado aquí donde está el carrete para escuchar cuando se desengancha el rollo. Voy a ponerle varias veces el ruido que hace para que ustedes puedan identificarlo en su cámara. Bueno, ahora les muestro, ya aquí tengo ya este rollo, sí está disparado los 36 fotogramas y también está, bueno, es un rollo que está nuevo, ¿ok? Es un nuevo que no está vencido ni que está usado. Y bueno, aquí empiezo a enrollar y cuando llevo, ponle que el rollo es de 36, cuando llevo como 30 vueltas más o menos, pues simplemente nos vamos a pegar el oído hasta que escuchemos el sonido que se desengancha el rollo del carrete de la cámara. Y fíjense, espera, aquí ya, mira, quedó ahí. Una vez que escuchen el ruido, pueden darle media vuelta más para que se enrolle un poquito más, pero no le den mucho más de eso porque entonces se va a quedar la película dentro del carrete, dentro del envase, y va a ser complicado de sacar. Aunque bueno, si ustedes lo van a enviar a laboratorio, pues no es problema. Sin embargo, si lo van a revelar ustedes mismos, pues es mucho más cómodo que le dejen la punta del rollo afuera. Bueno, esto es básicamente todo. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden dejármela en los comentarios y nos vemos en un próximo video.